Muchitos, bienvenidos una vez más al canal. Si son nuevas, las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan ningún tutorial de maquillaje. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo subo un video y pues así no se van a perder ningún maquillaje. Así que bueno, ya no les hablo más y empecemos con este tutorial. Hola, hola chicas, hoy vamos a estar utilizando la paleta Neon de DoColor. Tiene código de descuento Esquimochi para cualquier producto de DoColor, niñas, así que aprovechen el código. Bueno, entonces voy a estar utilizando, hoy estaba pensando hacer algo en rosa, morado, en esos colores. Así que voy a empezar utilizando el rosa. Ok, no se olviden quitar el exceso antes de colocar más sombra. Y quiten la rayita aquí, lo que les sale del corrector que han puesto. Ya puse mi corrector para que las sombras pigmenten y también me duren más. Entonces ahora vamos a estar colocando aquí. Así que vamos a venir poco a poco y vamos a estar poniendo el rosa, pero va a ser en la parte abajito del hueso, ya que después solamente lo subo difuminando. Me siento un poco rara cuando hablo, es porque me quiere dar gripe. Ahorita terminando de maquillarme, voy a tomar este pastilla. Es que ahora el cambio de clima aquí, que ya vamos a pasar a pues a invierno, ya está fregado. Mi hijo también estuvo mal, hasta ahora está más o menos, está recuperando recién, así que bueno, el cambio de clima está muy 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 fregado, niñas. Bueno, como pueden ver ahí, ya puse más o menos la sombra, lo difuminé y pues ya se mira súper mejor. Ahí ustedes le van colocando pues mayor intensidad dependiendo de cada una de ustedes, si les gusta fuerte o no. No aguanté, niñas, y me fui a tomar pastilla para la gripe. Bueno, espero me pase rápido. Voy a estar utilizando este color morado. Bueno, ahora con esta brocha de aquí, que es la número 12 de DoColor, la primera que utilicé es la 03. Así que ahora con la 12 voy a estar colocando toda la parte de aquí morado, niñas. Ok, morado. De esta manera. Primero lo aplico a toquecitos y luego lo voy difuminando hacia arriba. Entonces, aquí despacio, tómense su tiempo para que le salga bonito. Bueno, así como pueden ver. Entonces me voy a venir aquí en la zona de profundidad y estaré colocando mi morado a toquecitos primero en toda esta zona. Ahora lo voy a estar sacando poco a poco hacia afuera. De esta manera. Listo. Ahora vamos a regresar otra vez con nuestra brocha rosa, que estábamos poniendo el color rosado, y vamos a dar una pequeña difuminada a todo. Ok, niñas, entonces voy a estar utilizando una toallita desmaquillante, o también pueden poner su corrector pues de frente. Y ahora lo que voy a hacer es estar haciendo el corte. Aquí venimos y lo hacemos aquí, así, más o menos a la altura que pues ustedes deseen.
haré un tutorial, pues solamente sobre esto de los cortes. Para algunas que aún pues no saben eso de medir o cómo hacerlo, o si su ojo pues necesita un corte y toda la cosa. Pues va a ser en otro tutorial, niñas. Chicas, voy a estar utilizando mi corrector de Cezanne. Pueden utilizar cualquier corrector de su gusto, solamente que sea un poco mate. Luego voy a estar cogiendo mi brocha plana así. Y vamos, ya puse una gotita de corrector aquí. Entonces ahora solo vamos a rellenar. Y claro, a darle un poco de forma. De esta manera, chicas. Ahí todo lo rellenan, lo tratan de difuminar el corrector muy bien para que quede perfectamente bonito. Voy a estar utilizando este color claro. Ok, niñas, entonces voy a estar colocando aquí, sellando con una sombra clarita en esta zona de aquí. Listo. Bueno, solamente un poquitín nomás a la entradita. Voy a estar tomando el color celeste. Luego voy a estar utilizando esta brocha de aquí, de la marca Eishon, que es, ahí ven el número, este de aquí. Con esa brocha voy a estar colocando la sombra celeste por todo el párpado, a toquecitos. Con mucho cuidado para no pasarse a la zona de donde está el morado y el rosa. Así, bueno. Ahí ya quedaría esto. Se viene más o menos hasta aquí, en la parte de abajo. Voy a estar utilizando este color azul. Entonces, en la parte de aquí voy a estar colocando un color azul, solamente que al momento de combinarse con el color morado se hace un morado más intenso, casi no se ve el azul. Pero bueno, vámonos a seguir colocando todo lo que es el azul y difuminando a la vez súper despacito, suavemente, en la zona de aquí. Y nos vamos a ir jalando hacia afuera. Ok, chicas, una vez que ya terminaron pues de difuminar todo súper bien, ahora vamos a estar limpiando. Bueno, yo lo voy. Entonces voy a venir aquí con mi desmaquillante y voy a limpiar de esta forma. Si quieren evitarse pues limpiar así, antes de hacer su maquillaje, colóquense cinta adhesiva y pues ya así se evitan de limpiar aquí después al final. Bueno, yo lo voy a dejar así, ya para que quede así. ¿Qué les pareció el look de hoy? A mí me gustó los colores. Chicas, en la parte de aquí del medio voy a estar colocando lo que es el glitter. Ya le puse toda el pegamento de pestaña. Ahora solamente estoy que pongo el glitter a toquecitos. Así. Bueno, de esta manera. Ahora solamente lo voy a quitar con el cepillito de cejas, de peinar cejas. Y ahí quedaría nuestro look. Chicas, ya me eché mi crema hidratante. Utilicé la Nivea del pote azul. Bueno, entonces ahora voy a estar utilizando la base de color pop, que es en el tono medium 90. Ya coloqué un poquito en lo que es... Ay, me olvidé de echarme el primer.
Bueno, voy a echar un poquito del primer, chicas. Que me he olvidado. Ok. Aquí. Y aquí, ¿qué más me interesa? En la parte de aquí. Ok. Bueno, no importa. Luego con la misma base se va a ir mezclando. Entonces nos ponemos por todos lados. Todo súper difuminado. Entonces ahora voy a estar utilizando el corrector de color, que diga de Otsuo, que es el tono 1. Y voy a estar colocando dos aquí, en el medio y a los lados. Listo, pues eso es todo. Y ahí a toquecitos vamos a estar difuminándolo súper bien con la esponjita. O también puede ser brocha si es que no tienen una esponja. De igual manera, antes era adicta a las brochas para colocar lo que es en el rostro, pero ahora me gustan las esponjas. ¿Qué les parece mis uñitas, chicas? Me las hice así pequeñitas porque en grandes me incomodo. Es que la verdad es que como ya me acostumbré a utilizarlas así, pues maquillarme sin uñas largas. Y si me pongo uñas largas, como que no voy a poder. Se me va a complicar hasta acostumbrarme y me voy a demorar mucho. Ok, chicas, entonces ahora solamente voy a sellar el rostro para que así el contorno no se me marque y también a la vez me dure y se vea bien. Voy a estar utilizando este color azul. En la parte de aquí voy a estar utilizando sombra azul. Lo difuminan súper bien en toda la parte inferior de su ojo. Listo, entonces voy a estar colocando un poquitito de morado en la parte de aquí al fondo. Así. Para que se vea como más oscurito y se vaya pues uniendo con el tono de aquí encima. Listo. Ok, chicas, entonces ahora vamos a hacernos el contorno, su carita de pescadito. No se olviden, para que así puedan guiarse los que aún no saben. Luego un poquito aquí en la frente. Listo. Y aquí para la papada. Ay, no puede ser, otra vez me olvidé de subir la luz toda. Ya bueno, no importa. Para el contorno de hoy utilicé la paleta de Coastal Essence, chicas. Y utilicé estos dos tonos de aquí. Los mezclé así, poquito a poquito. Y rubor, estaba pensando utilizar esto, pero no se ve mucho. Y estos de aquí me dan mucho miedo colocar porque son súper fuertes, la verdad. Vean. Parecen hasta sombra y colocarte un poquitito corres el riesgo de que se manche mucho. Así que voy a estar utilizando el rubor de Focayure, que es el número 01, que es un tono melón. Así que no se olviden sonreír un poquito y colocárselo. Chicas, voy a estar utilizando las pestañas de Dodo Lash. Solamente que tenía un código de descuento, creo que no me acuerdo cuál era, creo que era Kimochi. No me acuerdo muy bien. Voy a buscarlo y luego si es que lo encuentro lo voy a estar dejando en la cajita de información. Por si a algunas les gusta. Estas pestañas son sintéticas. Pero son dramáticas, pero no tanto. Y bueno, para este maquillaje, para que así se destaque más. La que es los párpados, pues por eso unas pestañas pues no tan llenas, porque si no taparían todo. Chicas, me puse máscara de pestañas, utilicé esta de aquí de Otsuo, que te traiga pues más o menos grandecitas, pero sí. Y bueno, ahora estoy entre estos colores de labial, no sé, puede ser este muy pálido, uno de estos de aquí. Bueno, mientras me decido qué labial, voy a estar colocando un poquito de iluminador en la parte
de aquí del lagrimal para dar como pues una luz así, una pequeñita luz. Y ahí voy a estar colocando iluminador aquí, todo encima del pómulo, y lo difuminan muy bien. Aquí y aquí. Voy a estar colocando un poquitito en la puntita de mi nariz, lo difumino. Y ahora aquí en el centro. El iluminador que utilicé es este de aquí de ColourPop, que tiene buena pigmentación. Así que bueno, mis quimuchitas y quimuchitos, este sería el final pues de este maquillaje. Espero que sí les haya gustado. El labial que utilicé es este de Revolution. Este pues no trae nombre, me vino en un paquetito. Así que bueno, este color es un gloss, pero si en caso no les gusta el gloss, pueden utilizar cualquier otro labial de su gusto. Así que bueno, si les gustó este look, no olviden dejarme sus deditos arriba y también compartir este video. También no se olviden activar su campanita, que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube les va a avisar cada que yo suba un tutorial de maquillaje, pues de esa manera ustedes no se van a perder. Así que bueno, yo ya no les hablo más. Cuídense mucho, gracias por ver este video hasta este punto, y nos vemos hasta el siguiente. I'm just staring at my walls and talking to myself. Now and then I'll try to laugh, but I'll cry a bit as well. I was never any good at being away from you. I met you in the summer.